Bueno, mucha información de cosas que están aconteciendo en este mismo momento, en tiempo real. Primerísimo que nada, lo que está pasando con Uber, una cacería programada, organizada por parte del Instituto Estatal de Movilidad del Gobierno del Estado para detener autos de esta empresa que opera bajo una aplicación que se obtiene en internet y que ha revolucionado el transporte de alquiler en el mundo en general. Bueno, pues en León no los están dejando trabajar, los están deteniendo. Pero esto ya redundó en manifestaciones, en enfrentamientos, en una serie de cosas que, bueno, tienen a la ciudad medio de cabeza y también a las redes sociales, donde esto se está reflejando mucho, sobre todo en Facebook. Mirna Gómez, mi compañera, ha estado siguiendo estos temas y, bueno, está en la línea telefónica para darnos más información. Mirna, ¿cómo estás? Hola, Arnaldo, buenas tardes. Sí, bien, gracias. ¿En qué va el relajo? Platícame. Pues bueno, comenzó en la mañana alrededor de las 8:30, 9, cuando nos dieron el reporte de que se estaban llevando una unidad de estos conductores Uber. Se lo llevaba a Transporte del Estado, ellos dicen poner un 4 cuando piden el servicio, lo cancelan y metros ¿Y quién está ahí? Es una unidad de tránsito del Estado, ¿verdad? De transporte del Estado, sí. Bueno, están subiendo a grúas con todo y el chofer no se quería bajar del auto, así estaba ocurriendo en la mañana. Bueno, por instrucciones que tienen por parte de la misma empresa de Uber, es que no se deben de bajar del auto. ¿Por qué? Porque, bueno, ya bajándose del auto, pues ya pierden ahora sí que cualquier derecho dentro del auto. Y ya estando dentro del auto, pues es difícil que se los puedan remolcar. ¿Por qué? Porque... Pero se los llevaron, Mirna, creo, con todo y todo. Sí se los llevaron esta vez. Desgraciadamente se los llevaron a uno con todo y pasajeros. No me digas eso. Después, ¿al corralón? Sí, antes de llegar al corralón bajaron a los pasajeros, pero sí se los llevaban arriba de la grúa. Esto pasó muy temprano hoy, de las plataformas estas que usan para transportar. Oye, pero ahí estoy viendo videos que toman los propios o choferes o pasajeros y que estuvieron en redes sociales. Pero esto ya redundó en manifestaciones y en otro tipo de acciones, ¿no? Ajá, lo que hicieron, bueno, los conductores fue pedir apoyo, pues porque decían, oigan, no sé a dónde me llevan, voy por tal lado, y ya hicieron caravana hasta llegar al corralón, donde tenían ahí al conductor dentro, arriba de la grúa. Todavía no bajaron el vehículo, eran las 11 de la mañana y el vehículo estaba en pleno sol, el conductor adentro, y decían, es que no me dieron ni siquiera multa, no me dieron ningún papel donde constatara el por qué me multaban. Veo en los videos policías, ¿son elementos que de las fuerzas de seguridad del Estado? No, eran policías municipales. Estaban ahí resguardando el corralón. A ver, Mirna, pero tengo noticias de que retuvieron al director de movilidad. Ah, caray, eso no. Me lo está reportando el activista Edelmiro Gómez. En Puerta Milenio tienen retenido al director de movilidad, y no sé si se refiere al del Estado o al del municipio. Ah, ese fue el del Estado. Cuando iban rumbo a Guanajuato, aquí en Puerta de Milenio, hicieron otro operativo en contra de Uber, y tenían tenían a dos Uber cercados, y fue que llegó el director de movilidad. ¿Del Instituto Estatal? ¿Es Juan Carlos Martínez? Sí. Y fue que se armó ya el zafarrancho, porque llegaron taxistas de Los Verdes a apoyar a movilidad. A tránsito, a movilidad y a tránsito, sí. En contra de Uber. Bueno, ¿y qué tienen que ver? ¿Qué vela en el entierro tienen los taxistas verdes? Pues yo creo que nada, pero pues bueno, ahí se pudieran reflejar. Me imagino que sí están en contra de Uber, pero no tendrían por qué participar en un operativo de esta naturaleza. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Hay bloqueos? ¿Hay vialidades complicadas? ¿Cómo? Pues ahorita ya no hay ninguna vialidad complicada. Ya ahorita pues ya se calmaron un poquito, pero pues estamos al pendiente de lo que pudiera suceder.
¿Esta retención al director de movilidad también ya no es vigente? ¿Ya lo liberaron? Ya lo liberaron, ya. ¿No hay manifestaciones, Mirna, tampoco? No, ahorita no. Ahorita ya decidieron pues tranquilizar las cosas y pues ver Uber qué les puede decir y respaldarse con Uber. Oye, ¿el operativo continúa o se frenó? No, ahorita ya no. Ahorita ya pues no. Estamos en espera de qué más pudiera suceder. Ya ahorita los conductores de Uber tuvieron una junta pues para decir que se calmaran las cosas, que no, los conductores no se mostraron agresivos y que no fueran a responder a ninguna agresión. Muy bien. Bueno, estamos pendientes de lo que pase. Todo esto ocurrió esta mañana solamente en León, Guanajuato, el operativo concentrado aquí en esta ciudad. Mirna, muchas gracias. Gracias, hasta luego, bonita tarde. Buenas tardes. Tendremos otro.